Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal. En esta ocasión les traigo una petición de una de mis suscriptoras. Es cómo hacer la técnica de reversa o almendra, como cualquiera, como la conozcan. Ahí disculpen mis dedillos, los traigo muy muy maltratados, pero la verdad no quiero dejar de subir videos para mostrarles las cosas que yo sé o los conocimientos que yo he aprendido. Aclarando, yo no he ido a una escuela a estudiar lo de las uñas, yo lo he aprendido aquí junto con todas ustedes. En mis inicios yo aprendí mucho de Lovis Nails, nuestra amiga Shio o Rocío. Yo aprendí de ella mucho y pues como pudieron ver aquí al principio, les enseñé la forma escultural. Estas formas son las de Fantasy Nails. Y hay que moldearles, como les dije. Aquí les muestro que hay que tener, depende del largor que nosotros vayamos a hacer la uña, si la quieren muy cuadrada o muy estileto o esqueleto, como se les llama también. Hay que cerrar la punta, depende de la forma que vayamos a hacer en uñas. Ahí desenfoqué un poco, pero ahí ya estoy acomodando lo que viene siendo la forma. Y una disculpa por ese desenfoque, la verdad, ahí ya lo acomodé. Entonces recuerden que nuestra forma siempre debe de ir por debajo de nuestra cama de la uña natural. Ahí como pueden ver, yo la voy a cerrar un poco más la forma escultural. Esta forma que le estoy dando yo a la forma, válgame la redundancia, es la forma estileto o coffin. La coffin, perdón. Entonces aquí vamos a aplicar lo que viene siendo una perla en área de la sonrisa de nuestra uña. Aquí como pueden ver, es por eso que se llama técnica de reversa, porque empezamos de punta hacia cutícula. Entonces aquí dejamos la perlita y la vamos a empezar a moldear. Muchas personas la hacen de diferentes maneras. Esta es mi manera, mi estilo, como yo me acomodé, como yo me acostumbré a hacerla. Y pues bueno, miren, aquí vamos dándole forma, aplazando muy bien los laterales y llevándola muy bien como que anclas de tensión y presionándole, y al mismo tiempo vamos a ir dándole forma a la punta. Ya depende de ustedes si la quieren muy redonda o si la quieren picudita. Yo en este caso la voy a hacer así como media picudita, porque es la forma que a mí me gusta más. Si se fijan en todos mis videos, la almendra está como picudita. Pues bueno, aquí aplicamos la primera perla, como pueden ver, le dimos forma. Y muchas personas la hacen de varias perlas, yo la hago de dos perlas solamente. Y si me llega a faltar en área de cutícula, le pongo una más pequeña. Aquí la estamos llevando hacia los lados, aplanando con nuestra punta del pincel para ir sellando el área de cutícula. Y después le doy una barrida hacia punta para que el color se ponga uniforme y se una una perla con otra. Así como pueden ver ahí, ahí ya nomás le quito lo que viene siendo el exceso de lo que viene siendo el acrílico y le sigo dando la forma a la almendra. Ahí como pueden ver, le voy a dar una barrida hacia cutícula para dejar más uniforme lo que viene siendo la almendra. Y recuerden que si los laterales les quedan vacíos, no importa, porque ahí el acrílico de color va a ser lo que las anclas de tensión, entonces eso se rellena con el acrílico de color. Aquí les traigo otra manera en que la podemos hacer, es poniendo la punta y desvaneciendo rápidamente hacia cutícula o hacia la parte de nuestra cama de la uña. Y aquí cometí el error de poner la perla un poco húmeda o demasiado húmeda, pero de todos modos, como ahorita el clima ya está un poquito mejor, se empieza a autonivelar la perla sola y le empiezo a dar la forma de almendra. Esta la voy a dejar un poquito más picudita porque a mí, así en lo personal, me ha gustado mucho. Y esa técnica la verdad es muy fácil, muchas personas o a muchas chicas se les hace muy difícil hacer esta técnica. Eso es solamente cuando empezamos
cuando vamos empezando en lo de las uñas, después ya verán que se les va a hacer como si nada, muy fácil y muy rápido, verán. Y bueno, ahí vamos a poner otra perla, como ya les había dicho, yo la construyo la almendra de dos perlas solamente. Y así veo si me falta o no me falta en área de cutícula, pues le agrego un poquito más. Pero casi siempre la pongo yo de dos perlas. No sé si quieren que les suba un video de cómo hacer uñas esculturales para principiantes. Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Déjenme sus comentarios también. Cualquier comentario, cualquier petición. Si les ha gustado el video, regalen un like. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Y dale click a la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Me despido y hasta el próximo video. Soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima. Chayito.